Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí. El gobierno federal, a través de Petróleos Mexicanos, prepara un embarque de gasolinas a Cuba. Aunque se evalúa el volumen de combustibles que saldrán en buquetanque hacia la isla, se trata de ayuda humanitaria ante el desastre ocurrido por un incendio en la refinería Ñico López el pasado miércoles. Esta sería la segunda ocasión en que la presente administración envía combustibles a ese país. Gustavo Petro asumió este domingo como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ante cientos de miles de personas que apoyaron su plan para transformar un país inequitativo y acosado por la crisis económica y la violencia del narcotráfico. Ante las condiciones de sequía concentradas en el norte de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no se podrá producir cerveza en aquella región. El mandatario planteó trasladar la producción y otros alimentos al sur del país, donde las condiciones, dijo, son más favorables. Dos trabajadores de la empresa de telefonía e internet Easy fueron asesinados en Oaxaca. El homicidio ocurrió en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades este lunes a la 1:47 de la madrugada. La Cruz Roja llegó al lugar para tratar de auxiliar a los dos hombres, sin embargo, solo corroboraron que habían muerto al instante. Este lunes, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, sostuvieron un encuentro en el que abordaron diversos temas de interés para el vecino país del norte. Salazar ha realizado una gira de conocimiento por algunos estados del país y en su agenda incluyó a San Luis Potosí para abordar aspectos históricos, económicos, de seguridad, migración, entre otros. El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, dio a conocer que todos los sectores involucrados en el tema del agua en la zona metropolitana de este municipio están en total armonía para plantear soluciones, pues existe voluntad política por parte del gobierno federal, del gobierno del estado y los tres municipios que integran el Interapas, así como el Congreso local. Olivia Newton-John, la cantante australiana cuya voz y belleza la convirtieron en una de las estrellas pop más grandes de los años 70 y que cautivó a generaciones de espectadores en la exitosa película Vaselina, murió este lunes, según dio a conocer su esposo. Tenía 73 años de edad. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben a noticia.